La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Hey, muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos los presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, CMO de Laboratorios Leti. En nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, miembro del grupo de empresas Leti, le damos hoy la más cordial de las bienvenidas a todos los presentes a esta actividad webinar de la tarde de hoy, donde vamos a conversar con un selecto grupo de profesionales acerca del tema tópicos actuales del láser en ginecología. Así pues, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y de sus empresas hermanas, genéricos venezolanos, Genben. Estar con Genben es un alivio. Y Laboratorios Biocontroles, hoy de la mano con la seccional Falcón de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, le damos la bienvenida a esta actividad. En primer lugar, y para dar unas palabras de introducción, voy a presentar a un gran amigo, no sin antes recordarle, por favor, que a partir de este momento mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento, recordándoles también que cualquier intervención o pregunta pueden hacerla por medio del chat. Y una vez más agradecidos por su presencia acá. A continuación, los dejo en la amable compañía de un gran amigo, el doctor Alirio Castellano. El doctor Alirio Castellano es colega médico cirujano egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado UCLA, con sede en Barquisimeto, Estado Lara, con especialidad en obstetricia y ginecología en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, en Coro, Estado Falcón, miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y presidente electo de la seccional Falcón para el presente periodo. Profesor de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y director médico del Centro de Especialidades Santa Ana en la ciudad de Coro. El doctor Castellano nos dará una breve introducción a esta actividad. Con ustedes, el doctor Alirio Castellano. Buenas tardes, estimados colegas, ginecostetras, amigos todos. Sean todos bienvenidos a esta actividad del día de hoy. En nombre de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, seccional Falcón, quiero comenzar estas breves palabras agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos permite de comunicarnos de manera virtual a pesar de la situación tan difícil originada por la pandemia. En segundo lugar, quisiera agradecer a Laboratorios Leti y muy especialmente al doctor Pastor Galicia por todo el apoyo que nos ha prestado para poder llevar a cabo esta actividad del día de hoy. Y en tercer lugar, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por aceptar nuestra invitación. El día 7 de junio constituye una fecha muy especial para la seccional Falcón de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. El 7 de junio del año 2013 se crea, se constituye oficialmente la seccional Falcón, viéndose así cristalizado el esfuerzo de todos los especialistas en ginecología y obstetricia que hacemos vida acá en el estado de Falcón. Es de mencionar un especial agradecimiento a las dos juntas directivas anteriores que nos han precedido, especialmente a sus presidentes, el doctor Henry Curiel y la doctora Ligia Chávez, respectivamente. En el día de hoy hemos querido celebrar este octavo aniversario organizando esta actividad científica. Para esta actividad científica contamos con dos excelentes expositores que nos van a hablar de un tema por demás, por decirlo menos, fascinante.
para la seccional Falcón, el día de hoy es un día de júbilo, es un día de alegría, porque arribamos a un año más. Sin embargo, también debemos mencionar que es un día de sentimientos encontrados. Sentimientos de alegría por una parte, sentimientos de tristeza, de nostalgia por otra parte. Hoy es la primera actividad que realizamos oficialmente después de la partida física en fechas muy recientes de uno de los principales pilares que contribuyeron a la creación y al éxito, al funcionamiento de la seccional Falcón. Nos referimos a la partida física de un gran ginecostetra del estado de Falcón, a una persona muy, pero muy conciliadora, a un gran maestro, a un gran profesor, a un gran amigo. De hecho, el tesorero de las dos juntas directivas anteriores. Nos referimos a la partida física del doctor Efraín López Navarro. Y esta actividad del día de hoy no puede comenzar si no rendimos un homenaje póstumo, por demás merecido, a la memoria del doctor Efraín López Navarro. ¿Y qué mejor persona para rendir este homenaje que el doctor Henry Curiel? Con ustedes, el doctor Henry Curiel. Muy buenas tardes, colegas. El mejor homenaje póstumo que podemos hacer a nuestro hermano. Okay, muchas gracias, Alirio. Sentidas palabras. Efectivamente, no hay mejor persona que el doctor Henry Curiel para darnos esta semblanza. A continuación, el doctor Curiel, quien es pionero del proceso de integración docente asistencial del Hospital Alfredo van Grieken desde 1977, en funciones de coordinador de pre y posgrado y como jefe de servicio, y además profesor universitario de clínica ginecobstétrica por más de 25 años, cumpliendo además funciones como director de la Escuela de Medicina y vicerrector académico electo en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, quien además es o fue expresidente de, presidente de la Junta Directiva de la Seccional Falcón de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en el periodo 2013-2017 y actual y vocal en la Junta Directiva Nacional de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en el periodo 2017-2020. Y para más señas, autor del libro 30 años de historia docente asistencial en el Hospital Alfredo van Grieken, publicado por la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en el año 2004. El doctor Curiel nos dará un sentido homenaje póstumo al doctor Efraín López Navarro. Con ustedes, el doctor Henry Curiel. Muy buenas tardes, colegas. El mejor homenaje póstumo que podemos hacer a nuestro hermano Efraín es recordar todas sus actividades profesionales que les permitieron ir acumulando suficientes méritos para recibir el reconocimiento que la Sociedad de Obstetricia y Ginecología le otorgase este año, el 10 de marzo, en el 34 Congreso Nacional. En este libro, 30 años de historia docente asistencial en el Hospital Alfredo van Grieken, se reseña la actuación asistencial y docente del doctor López desde junio de 1973, cuando se inauguró el hospital y era residente de obstetricia, hasta el año 2000, cuando entrega el cargo de jefe de departamento, luego de varios años de actividad administrativa, conjuntamente con la coordinación del posgrado universitario.
la integración docente asistencial establecida en nuestro departamento fue muy arraigada en todo el personal. De allí que desde hace 10 años los residentes de posgrado utilizan este logotipo que recuerda y enaltece la labor de todos esos docentes y miembros del personal del departamento. En el año 2012, a los 25 años de funcionamiento del posgrado universitario, los docentes y en particular sus coordinadores reciben un reconocimiento de parte de los egresados del posgrado y de los actuales residentes. En esa oportunidad, Efraín comparte con todos los que han sido jefes de posgrado desde que se inició la actividad en el hospital, acompañado por la secretaria de la Sociedad de Obstetricia a nivel nacional, la doctora Luisa Obregón, docente también de la Universidad Central de Venezuela. En el cierre de esta jornada, nos acompañan no solamente el vicepresidente de la sociedad y la secretaria, sino que también nos acompaña el presidente de la seccional occidental. Allí se establecen compromisos de trabajar por la jornada nacional que se va a realizar en Paraguaná, primera jornada nacional que en toda la historia de la sociedad se realiza en el estado Falcón. En esta jornada, con la motivación de los miembros de la sociedad, entre ellos Efraín, que ya era miembro titular, logramos la incorporación como miembros afiliados de gran cantidad de colegas que trabajan en Falcón, tanto en Coro como en Punto Fijo. Al mismo tiempo, en esa jornada, se logra la asistencia de egresados de nuestro posgrado que estaban trabajando en otras partes del país y que hay el reencuentro alrededor de la persona que fue el creador o coautor del posgrado universitario como los Efraín Luis. Al finalizar esta jornada, el compromiso, el entusiasmo es grande. Hay muchos afiliados de la sociedad a nivel del estado Falcón y se plantea como objetivo, junto con las personas que son miembros titulares y han tenido cargos directivos tanto en la administración de los centros como en la parte docente, tanto en el hospital Alfredo Fanrique como en el hospital Calle Sierra, y conjuntamente con el presidente en ese momento, Alfonso Arias, y con Antonio, sellamos el compromiso de trabajar en equipo para la creación de la seccional Falcón. Fue un éxito, trabajo eficiente, que permitió que exactamente hoy, hace 8 años, nos instalásemos como seccional y lo hiciéramos en la sede del posgrado de la Universidad Francisco de Miranda, acompañado de las actuales autoridades para ese momento del posgrado, con docentes y sobre todo con el compromiso de los coordinadores de continuar en esta gran actividad. Nuevamente, Efraín, orgulloso del trabajo, nos acompaña, se incorpora como tesorero de la seccional en la junta directiva que fue designada, y es bueno recordar que posteriormente fue ratificado como tesorero para los 2 próximos periodos. Nuestra primera reunión de trabajo, Efraín como tesorero, carpeta en mano, sacando y ratificando su actividad como buen tesorero, honesto, 100% responsable y a la hora siempre. En la actividad del Día de los Tetra de ese año 2013, por supuesto que lo primero fue reconocer a los pioneros. Y en este caso le correspondió a Efraín, en nombre de nuestra directiva, estar presente y hacer entrega de la placa que la Junta Directiva
que hacía para homenajear al doctor Molina, jefe del departamento desde que se inició el hospital, y que permitió que específicamente arrancara la residencia no universitaria de posgrado y posteriormente avalara la posibilidad de que fuéramos un posgrado universitario. En esa oportunidad está el jefe del departamento, la jefe del posgrado y sus hijos, que también representa uno de ellos al Colegio de Médicos. Ese día fue un día muy bueno, muy bonito, muy sabroso. Efraín con su esposa, con su hijo, nos acompañó en la sede y pudimos disfrutar del éxito logrado en ese primer aniversario, Día de los Tetra, en el 2013. Iniciamos el 2014 con una junta directiva nacional electa y una junta directiva nacional de la seccional Falcón electa. El compromiso mutuo de continuar trabajando por la educación médica continua. Es así como de una vez se organiza la actividad de la paroscopia ginecológica en la Clínica Guadalupe. Y en esa actividad nos acompañan como profesores Martínez Poller, Carlos Escalona y definitivamente aquí Efraín se luce en la organización de este evento. Vas a ser el anfitrión y también el participante activo. Pero al mismo tiempo, como siempre, nos corresponde cordializar, socializar y hacerlo con alegría cuando el triunfo lo hemos conseguido trabajando en equipo. El cierre formal, el cierre informal. Empezamos el 2015. Pienso que una de las mayor satisfacción, o de las mayor satisfacción, para no decir la mejor, la única hija de Efraín, Sarabé, recibe el título universitario de ginecostetra y le corresponde a Efraín estar presente, asistir y compartir con todos sus compañeros. Ese fue un día inolvidable para la familia López Navarro y para la familia de ginecostetra del estado Falcón. Con mucho estímulo realizamos la primera reunión de miembros titulares y afiliados en la sede de la Clínica Guadalupe, que siempre ha estado con nosotros y por supuesto de la cual Efraín fue también pionero en la creación, fundación de esa clínica, y aquí está, como siempre, compartiendo. Decidimos, aprobamos seguir trabajando con la sociedad médica en la clínica y allí una de las actividades que hicimos con el perinatólogo, con el médico internista, endocrinólogo, participando con residentes de la clínica, especialistas de la clínica e invitados del hospital. En el 2015 fue otro año también de mucha satisfacción para Efraín, porque la seccional seguía creciendo, no solamente con la incorporación de nuevos afiliados, como el caso de su hija, sino que varios de los afiliados pasaron a ser titulares. Regresamos con mucho entusiasmo y nuevamente Efraín nos acompaña en la organización del Día de Ginecostetra del año 2015, y en esa oportunidad que estábamos reconociendo el trabajo de los pioneros, le tocó a Efraín nuevamente en nombre de la seccional entregar la placa al doctor José Rosario Camacho, quien fue el primer jefe del departamento del Hospital Calle Sierra de Punto Fijo. Cerró esa actividad nuestro gran amigo, discípulo de Efraín, miembro de la directiva nacional, Antonio Villavicencio. En 2016, Efraín participa activamente en la organización de un evento bastante cargado desde el punto de vista académico y muy fructífero, porque se organiza un taller teórico-práctico y al mismo tiempo se organizan para el día siguiente dos simposios. Logramos el apoyo de la clínica, el apoyo de la empresa de Cueva,
el apoyo de la empresa Teoría Patológica, y efectivamente también fue un gran logro. Efraín, como siempre, risueño después de esas grandes actividades. En el 2017, nuevamente nos reunimos para hacer una actividad académica, y Efraín, a pesar de que no podía estar presente en la organización como tesorero por problemas familiares, nos acompaña durante la actividad académica en primera fila, como siempre. Y de igual forma, tuvo la posibilidad de compartir con el manejado en ese momento, que era el doctor Nelson Ramos, y con los colegas compañeros de Punto Fijo. Siempre dispuesto, Efraín, a estar con nosotros. En el 2018 nos conseguimos nuevamente en el Congreso Nacional. En el 2019, Efraín recibe el reconocimiento a nivel de la Policlínica de Especialidades en Punto Fijo, organizada por la seccional. Con mucho entusiasmo, con mucha alegría, reconocemos el trabajo de la integración docente asistencial, pero de una persona con grandes cualidades, y entre ellas la posibilidad real de siempre andar sonriendo y dispuesto a cualquier actividad, independiente de la hora, independiente del mes, independiente de la edad, independiente del cansancio. Esas situaciones, esas experiencias diarias, esas experiencias año tras año, ese compartir con residentes, egresados, con especialistas con título universitario, con estudiantes, con las nuevas generaciones, nos permitió apoyar el planteamiento de la Junta Directiva de la Seccional de solicitar ante la Directiva Nacional de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología que se le concediera el título honorífico de maestro de la ginecología y obstetricia. Por supuesto, contamos con el apoyo de uno de sus discípulos, Antonio. En el año 2020 le correspondía a Efraín recibir el mérito honorífico concedido por la sociedad en el 2019 y aprobado por el Consejo Consultivo. Sin embargo, el Congreso fue suspendido por COVID. Sin embargo, este año se ratifica la realización del Congreso, que a pesar de que va a ser virtual, Efraín recibe la invitación para estar presente, por lo que significaba para nosotros como directivos nacionales que pudiera acompañar en el acto de instalación. No fue fácil que Efraín fuera. Había restricciones y tuvo que buscar un salvoconducto para estar presente. Gracias al apoyo de su hijo, Efraín estuvo en Caracas y logró recibir de manos de Antonio, en presencia de todos nosotros a distancia, de la distinción de maestro de Venezuela. Efraín no podía regresar a Coro sin traer algo al posgrado. En el 2019, los especialistas de Falcón hicieron el curso ALSO y quedó pendiente la entrega del traje anti-shock. Y en este caso, el doctor Veroe le correspondió la tarea, el encargo de entregarle el traje a Efraín. Y Efraín regresó a Coro con su traje para el departamento, para los residentes. Fue el último aporte que Efraín hizo. Lamentablemente, aunque no tenían relación ninguna, Veroe sufrió COVID, se recuperó. Efraín sufrió COVID y Dios dispuso
que se fue. Y se fue con la que siempre la acompañó, con su querida esposa, con Milagro. Efraín luchó y batalló días antes de su muerte por salvar a Milagro. Y se fue primero que ella. Descansa en paz, Efraín. Sentidas palabras, doctor Curiel. Bueno, que Dios tenga en la gloria al doctor Efraín. Bueno, para continuar, voy a dejarlos ya en la compañía del moderador del evento de hoy, el doctor Jacobo Bachille. El doctor Jacobo Bachille es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en obstetricia y ginecología de la Maternidad Santa Ana del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en la ciudad de Caracas, miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y de la American Association of Gynecologic Laparoscopists, miembro de la sección de endoscopia ginecológica de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y secretario electo de la seccional Falcón de esta sociedad científica. También es miembro de la Unidad de Ginecología y Obstetricia Ginecoro en la Clínica Virgen de Guadalupe en la ciudad de Coro. Con ustedes los dejo en la amable compañía del doctor Bachi. Jacobo, los micrófonos son tuyos. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Para esta hora tenemos 138 participantes de esta jornada que con bastante humildad y orgullo hemos querido organizar a fin de celebrar este octavo aniversario de la seccional Falcón. Quisimos realizarlo con una actividad académica como estamos acostumbrados nosotros acá a hacer todas nuestras celebraciones. Y en esta oportunidad decidimos traer un tema que es bastante actual, que es en base al uso de la tecnología láser. Y quisimos hacer énfasis especial en este tema en vista de que existe un poco de tabú en cuanto a que la tecnología láser está directamente asociado a lo que es la parte estética. Y quisimos traer estas dos conferencias de mano de dos grandes especialistas en la materia para tratar de abrir un poco la visión y los ojos de muchos de nosotros y poder ver de que hay muchas técnicas quirúrgicas en cuanto a la ginecología clásica que se han podido modernizar y se han podido actualizar gracias a la tecnología láser. ¿Okay? En primer lugar, quiero presentar a una doctora muy conocida por todos nosotros, la doctora Jacaida Renaud. La doctora Jacaida es médico ginecostetra, especialista en ginecología regenerativa, funcional y estética. Es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Tiene diplomado en medicina estética, antienvejecimiento y ortomolecular. Es directora académica y docente del diplomado universitario de ginecología regenerativa, funcional y estética en Venezuela. Además de conferencista nacional e internacional, acreedora de varios premios internacionales en el área de la ginecología regenerativa. Ella nos va a traer un tema súper interesante y bueno, espero que disfruten la conferencia de la doctora Jacaida. Muy buenas tardes. Agradecida a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Capítulo Falcón, a su presidente electo, el doctor Alirio Castellano, a los demás miembros de la Junta Directiva, por invitarme a disertar sobre un tema tan importante como lo que es el láser en la ginecología. A ustedes, colegas, amigos y demás público presente. El láser como herramienta en la ginecología moderna, más allá de la estética. Desde siempre, la parte genital ha sido un tema tabú, lo que ocurre allá abajo. Apagar la luz en la oscuridad. Desde que sobrevino lo que es la depilación pública, la paciente empezó a tener curiosidad y a mirarse con el espejo qué le molestaba en su zona íntima o qué le sobraba o qué se veía inestético. Sin embargo,
ha habido una mezcla de estereotipos y de paradigmas de qué verdaderamente es la vulva perfecta o la vulva ideal. Y a través de lo que es el marketing, se ha creado de que la vulva perfecta es la vulva de Barbie, donde los labios mayores cubren a los menores y donde hay un introito pequeño donde no sobresale nada en el área genital. Y esto ha traído una visión estereotipada de adolescente que han tenido de comparación es las revistas pornográficas. Y hoy en día se ha solicitado lo que es la vulva a la carta o la vagina a la carta, cuando lo deseable se confunde con lo normal. Este mastodóntico mural está actualmente en exposición permanente en Roma. El artista Matt Carnell lo que quiso fue darle un pare al auge de la cirugía genital femenina. Acudieron a plasmar sus vulvas en yeso alrededor de 400 mujeres, donde había madres, abuelas, lesbianas, operadas y no operadas. Él no encontró dos vulvas iguales y solo el 1% se asemejaba a lo que es la vulva normal. Él dice que todas las vulvas son bellas, que todas son como las facies, que tienen algo. Pero por supuesto, él lo vio desde su punto de vista artístico, tanto que le llamó el mural de las vaginas, cuando debería de ser llamado el mural de las vulvas. Si él lo hubiera visto desde el punto de vista médico, de esa paciente que nos acude por infecciones a repetición o porque ha perdido su autoestima y su calidad de vida porque siente dolor en las relaciones o al realizar un ejercicio o que ve un bulto en genitales como las gimnastas o bailarinas, no lo hubiera plasmado de esa manera. Hoy en día existe un instrumento maravilloso que, a diferencia de las demás tecnologías que nosotros utilizamos, nos brinda numerosas propiedades. Ese instrumento es el láser. El láser es un acrónimo de palabras que, traducido al español, significa amplificación de la luz por emisión estimulada de la radiación. ¿Pero qué verdaderamente hace el láser? El láser es un haz de luz generado por una fuente de luz o campo eléctrico dirigido a un determinado medio. Ese medio activo de ganancia puede consistir en gas, líquido, sólido o plasma, donde en esa cavidad se encuentran numerosos electrones que, al ser estimulados de un estado de reposo a un estado inestable, van a emitir una radiación maravillosa y amplificada, que es la luz láser, que es monocromática, coherente, invisible porque se encuentra en la gama de los infrarrojos y no es capaz de dispersarse. Los primeros principios de lo que es el láser remontan desde los años 1900 con el científico Albert Einstein, donde se dio lo que es la teoría cuántica de la radiación. Cuatro décadas más tarde, el científico Teodoro Meyman crea el primer láser médico, el láser rubí. Y décadas más tarde, con las amplias investigaciones en las distintas bases científicas, es que se sobreviene en lo que es la medicina y empieza a aplicarse en la odontología, otorrinolaringología, neurología y, por supuesto, no podía escapar la ginecología. Las primeras publicaciones remontan de los años 80, 85. Incluso tenemos de pionera nuestra querida doctora, que en paz descanse, la doctora Lilian Somoyi, y fue la que introdujo el primer láser acá en Venezuela. Estamos hablando de los años 85 y tiene publicaciones en patología de tracto genital femenino y masculino. Luego, en 1999, este afamado médico David Maclow ya lo utilizaba el láser diodo 980 para realizar sus lipoláser. David Maclow es el rey de las estrellas y él hacía sus vaginoplastias igual como ustedes realizan las correcciones de compartimiento anterior y posterior con el bisturí, ayudado probablemente de un electrobisturí o radiofrecuencia, pero él veía que faltaba algo, que faltaba un compliance, que faltaba una colagenicidad. Y él, al observar lo que le otorgaba el láser diodo en la parte abdominal para sus lipoláser, decidió utilizarlo en la zona genital, bautizando en ese momento lo que es el láser vaginal rejuvenation. Desde ese momento empezaron los que hoy son los speakers más grandes
en el mundo, en distintos países, y que a través de su experiencia y trabajo se ha dado todo este vuelco en las dos décadas de lo que hoy existe en lo que es la cosmetoginecología, y que sus primeros adiestramientos fueron con este médico, a darse las primeras evidencias y las publicaciones. Y sin embargo, las primeras publicaciones que se realizaron fueron en revistas de medicina estética, porque no lo aprobaban las sociedades de obstetricia. Lo veían como algo paradójico, algo banal, rejuvenecimiento vaginal láser. Hoy en día, este término ha dado un vuelco de aproximadamente 8 años para acá, tanto que en el último Congreso de Cosmetoginecología, en marzo de este año, que se realizó en Fort Lauderdale, el doctor Michael Goodman, uno de los padres de la labioplastia, dice que ese término ya hay que sacarlo del vocabulario y hablar más de una ginecología regenerativa funcional, más allá de la estética, porque vamos a cambiar el trofismo de los tejidos para poder lograr realizar alguna aplicación del láser y corregir algún sinesteticismo o alguna patología. Empiezan a surgir decenas de sociedades a nivel mundial, donde lidera la Sociedad Mundial de Cosmetoginecología, ISCG, que está, sus presidentes son el doctor Pelosi padre y Pelosi hijo, y está considerada como la pionera en el mundo, seguida por la Sociedad Europea, por el doctor Alexander Bader, luego le sigue la Sociedad Española de Cejera, el doctor Aznar, luego las argentinas, las de la India, y pare de contar. Hoy en día se encuentran numerosas personas trabajando a nivel mundial desde hace más de 2 décadas en distintos países en el mundo, donde lidera como uno de los pioneros nuestro estimado doctor Jorge Gaviria, que hoy en día se encuentra en Estados Unidos con los doctores Pelosi II y III y es representante de la marca Fotona. El doctor Jorge Gaviria introdujo lo que es la cosmetoginecología a nuestro país en el año 2008 y de allí, años más tarde, fue fundada lo que es la sección láser en la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, y él ha dejado un legado abierto que es un diplomado universitario en el área de ginecología regenerativa funcional y estética, el cual supervisa desde dónde está para la parte educacional, tanto dentro del país, para médicos, como fuera del país. En nuestra profesión médica, el láser ocupa un lugar preponderante que nos aporta todos los días nuevos avances y alcances en esta tecnología de punta. ¿Quién hubiera imaginado que hoy hubiéramos estado sentados viendo un webinar de esta categoría o asistiendo a un congreso internacional o simplemente adiestrándonos a través de la tecnología? La pandemia vino para cambiarnos, vino para enseñar uno a cuidarnos como persona, a mantener una barrera en nuestro sistema inmunológico para que seamos prácticamente intocables por la enfermedad del coronavirus, pero también vino a darnos una herramienta que vino para quedarse. A pesar de que pase la pandemia, estoy seguro que el 80% de lo que es la parte online de educación va a quedar a través de una pantalla de computadora. Como dice Enrique Adams, todo va a cambiar. Tecnología y evolución. Es adaptarse o desaparecer. Hoy nos adaptamos a un nuevo estilo de vida. Y hoy deberíamos, como médicos ginecólogos especialistas, adaptarnos a una nueva herramienta. ¿Por qué? Porque vamos a ver todas las propiedades que nos va a brindar, no solo para nuestras pacientes, sino para nuestras consultas. Y eso es el cambio. Nadie quiere envejecer, nadie quiere perder la calidad de los órganos a lo largo de los años. Y eso incluye lo que es las estructuras genitales. No podía escapar esta área. Hoy en día, las mujeres entre 50 y 70 años, porque no 80, vean a nuestra afamada diseñadora Carolina Herrera, están en la mejor época de la vida. Incluso estamos comparadas con un tótem, una altiplanicie, que tiene prácticamente
todos sus objetivos cumplidos. Sus hijos ya están graduados, probablemente no viven con ella. Tenemos una actividad laboral y económica estable, pero vamos a pasar alrededor de 35 años en lo que se llama menopausia. Y tenemos que tener calidad en la vejez, porque hoy en día una mujer entre 50 y 70 años está en el apogeo de su vida. Es una mujer empoderada, no solo las mujeres, sino los hombres. Y lo que tenemos es que tener calidad de vida en la vejez, ya que estos tejidos sabemos que no escapan a lo que es el envejecimiento, pero a través de todas las tecnologías, pues hay regeneración, hay funcionalidad y hay estética. Esto es la mejor imagen de lo que somos como mujeres, sostenidas por cuerdas tendinosas que van cediendo a lo largo de los años, provocando la relajación de los órganos pélvicos, acompañado de lo que se llama hiperlaxitud vaginal sintomática con continencia urinaria o con continencia fecal, afectando enormemente a la mujer y causando disfunciones sexuales femeninas y llevando a un grado de autoestima muy bajo, a una mala relación de pareja y, por supuesto, una mala calidad de vida. Hablar de las plataformas láseres nos llevaría toda la tarde, pero sí saber que existen hoy en el mercado decenas, cientos de tipos de marcas de láser que nos otorgan entre sus beneficios, dependiendo de la plataforma, para los tratamientos que vayamos a realizar. Pero, ¿qué ventajas nos presenta el láser con respecto a otros instrumentos? Imagínense una luz que corta, que coagula, que diseca y que fotovaporiza, con un efecto fotoeléctrico, fototérmico, fotomecánico, fotobioquímico, capaz de lograr cambios en los tejidos con producción de nuevo colágeno, un colágeno que no es cicatrizal, nueva formación de vasos sanguíneos, nueva elastina, y va directo a una diana terapéutica, la cual es eliminada, pero no realiza daño a los tejidos subyacentes. Eso es la maravilla del láser, que no hay riesgo de provocar daño a los tejidos subyacentes, con una cicatrización más rápida, disminuye la posibilidad de edemas y hematomas porque hay un escaso sangrado, no hay dolor, es estéril, por donde pasa desinfecta el tejido, es analgésico, antiinflamatorio, antiálgico, capaz de regenerar nervios periféricos. El láser hoy en día está siendo utilizado en todo lo que es la patología de tracto genital inferior y superior, benigna, premaligna y maligna circunscrita. Podemos tratar toda la patología de vulva, de cuello, de vagina, de introito, de región perianal, asociada o no con el HPV, quistes vaginales, tabiques vaginales, siringomas, adherencias producto de dermatopatías inflamatorias como el líquen escleroatrófico, fotovaporizaciones de cuello de lesiones de bajo y de alto grado, cono a láser, lesiones en vestíbulo, en uretra. Disponemos de la pieza fraccionada para lograr mejora de lo que es la calidad de los labios mayores cuando hay deflación de los mismos, mejora de inesteticismos como cicatrices hipertróficas, estrías posterior al embarazo, los cambios de peso. Es una herramienta muy manejable que tras un buen aprendizaje y un buen conocimiento de todas las técnicas y de ver cómo actúa en los tejidos, podemos tener esa versatilidad y esa efectividad y eficacia en lo que realicemos, con muy escaso sangrado, procedimiento el 100% para realizar dentro del consultorio ginecológico. Además, nos brinda un resultado no solo funcional, sino estético, y podemos lograr realizar cirugías, correcciones de cirugías, valga la redundancia, mal hechas, de mutilaciones, porque vamos a lo que es el término de armonización vulvovaginal. Ya no es cortar lo que sobresale, vamos a una armonización que es ver el componente clitoridiano, el exceso de prepucio femenino, ver la deflación de los labios mayores, ver la hiperlaxitud vaginal sintomática, si está acompañada o no de incontinencia urinaria, ver si hay lesiones a nivel del componente hemorroidal y tratarlos para ir desde lo funcional, regenerativo, más allá de lo estético. Podemos realizar tratamiento de lesiones de BPH o HPV
con una sola sesión obtener estos resultados sin el riesgo de tener quemaduras o lesiones hipocrómicas o hipercrómicas que luego también le van a bajar el autoestima a la paciente. Podemos tratar dermatopatías como el siringoma, tumores benignos de vulva, cicatrices de foliculitis. Es una herramienta utilizada en todo lo que es el tracto genital superior e inferior, tratamiento de patología vaginal, tratamiento de patología de introito, exéresis de tumoraciones, de lipomas. Podemos trabajar a nivel de la uretra. Fíjense que esta es una señora de 92 años que tenía 6 meses con sonda y no había reunido el dinero para ir a quirófano para que les trajeran el pólipo uretral, y en conjunto con la oncólogo en consultorio con anestesia local se lo hicimos, y la señora ya tiene 1 año y medio de exéresis en las mejores condiciones. Fotovaporizaciones de lesiones en labios menores, a nivel del cuello uterino, en cúpula. Es una herramienta muy versátil. Podemos tomar biopsia. El láser en todas las plataformas, erbio, diodo o CO2, nos brinda ese plus de poder tomar biopsia sin que exista necrólisis coagulativa. Es menor que la de un electrocauterio. Y el patólogo está preparado para realizar ese diagnóstico. Podemos tratar lo que es Paget vulvar, esto también fue tratado con la oncólogo. Hoy, si realizamos una revisión sistemática en las distintas plataformas, Cochrane, PubMed, la parte de Google Scholar, podemos encontrar múltiples trabajos. Ya no es meterse con una lupa y ver qué hay de láser. Publicaciones con seguimiento y estudios comparativos, donde lideran los doctores Gaspar, Gaviria, Escribano, todo lo que es el láser en cirugía mínimamente invasiva, tratamientos comparativos con el estriol, con cirugías de prolapso de órganos pélvicos, con colocación de malla, viendo la eficacia y efectividad de estas plataformas a nivel de lo que es la parte de ginecología. Hoy en día las máquinas se han vuelto muy modernas y tienen distintos escáneres que nos permiten realizar lo que es el tensado vaginal. Ese tensado vaginal va a lograr un depósito de energía térmica a través de un tren de pulso largos y cortos que va a ser sumativo en una temperatura apenas de 45 a 55 grados, y ese calentamiento en el tejido nos va a estimular lo que es la proliferación del epitelio enriquecido con un colágeno no cicatrizal, colágeno tipo 1 y tipo 3, con nueva formación de vasos sanguíneos y de elastina, logrando ese compliance perdido con los años que ha tenido la paciente, y mejorando patologías como el descenso de los órganos pélvicos y de la parte de lo que es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Las cirugías siempre van a existir. Las cirugías no van a desaparecer. Y el láser no es no es mágico. No es como la espada del Jedi que vino, hizo un tensado y corregirá a la paciente. Hay que tener un conocimiento de todo lo que es piso pélvico, de por qué se producen estas patologías, de qué la produjo, para lograr el manejo con estas tecnologías y reeducar a la paciente. Porque una paciente que no tiene reeducado su piso pélvico con ejercicios de Kegel e hipopresivo, más una buena alimentación, un cambio del estilo de vida, nutricépticos, micronutrientes, estas tecnologías van a tener una pobre acción. Pero estas tecnologías le van a brindar un tratamiento efectivo y seguro a toda esa paciente que quiere postergar un estrés quirúrgico o que simplemente no quiere entrar a quirófano porque tiene enfermedades agregadas, comorbilidades, o porque simplemente estamos en pandemia y no nos vamos a meter a un quirófano para arriesgarnos tanto nosotros como médicos como las pacientes. Además, no se pierden las sesiones porque vas a estimular ese nuevo colágeno y vas a preparar el tejido.
Además, valga la redundancia, tenemos que convertirnos en médicos proactivos. Nosotros no esperaremos esperar que esa paciente de años con nosotros, que la atendimos los partos, que prácticamente ha envejecido con nosotros, la tenemos desde joven, y que de repente tiene 40, 42 años y que le faltan 5 años, 6 años para entrar en la menopausia, esperar que en 6 años ella empiece con resequedad o ella empiece con escapes de orina. Si ya le hemos atendido 3 partos y sabemos que su canal vaginal tiene una hiperlaxitud sintomática, ¿para qué esperar que se vuelva sintomatológica? Esto hay que tratarlo con esta tecnología para restaurar ese colágeno y devolverle la calidad de vida a la paciente y ella se sienta bien consigo misma. Las indicaciones, como hemos dicho anteriormente, no solo son en patología de tracto genital inferior y superior, sino en todo lo que afecta a la mujer en la calidad de vida. Y esto incluye lo que es las disfunciones sexuales femeninas, el síndrome de hiperlaxitud vaginal sintomático acompañado o no de incontinencia urinaria de esfuerzo, la rehabilitación postparto, los tratamientos pre y postoperatorios, la mejora de ese trofismo de la mucosa vaginal, cualquier patología que conlleva disfunciones de piso pélvico como el síndrome geniturinario menopáusico, ya está aprobado por la NANS, el vaginismo, las dermatopatías inflamatorias, los dolores pélvicos crónicos. Fíjense acá, ¿verdad? Distintos tratamientos de hiperlaxitud vaginal sintomática, que la hiperlaxitud vaginal sintomática es un término publicado en el Journal de Endocrinología del 2017 por el doctor Santiago Palacio. Es la misma relajación vaginal, pero como bien dice el doctor Santiago, se tenía que publicar y se publicó, y puede estar acompañado no de incontinencia urinaria, pero provocando un deterioro de la calidad de vida de la paciente con la sensación de atrapamiento de agua o de expulsión de gases por genitales y mala calidad de la relación sexual. Asimismo, podemos encontrar el efecto histológico en los tejidos. Esta es una microfotografía cortesía del doctor Jorge Elías de Argentina, uno de los uroginecólogos pioneros en el área de láser, donde por la técnica de Manson podemos ver mejor la producción de nuevo colágeno y de nuevos vasos sanguíneos en el síndrome geniturinario menopáusico, en el tratamiento del líquen escleroso, en la parte de lo que es la psoriasis, los siringomas. Además, el láser fraccionado nos permite crear esos canales, ¿verdad?, de droga que hoy en día sirven para vehiculizar fármacos y colocar sustancias de bajo peso molecular, porque la absorción de productos tópicos a través del epidermis está limitada. En cambio, abriendo los microcanales con el láser, podemos colocar esteroides, podemos colocar retinoides para tratar hiperpigmentaciones, podemos colocar antivirales o podemos colocar filler o rellenos como los autólogos, el plasma rico en plaquetas, los mismos exosomas, que son células obtenidas del cordón umbilical, así como el ácido hialurónico no crosslinkado o crosslinkado. Podemos realizar perineoplastia, podemos hacer exéresis de sinequias totales de líquenes escleroatróficos severos, la parte del líquen escleroatrófico severo, y devolverle la calidad de vida a la paciente con procedimientos en el consultorio. El uso de corticoides fotosensibilizantes e inmunoterapia tópica se está utilizando ahorita con lo que es la creación de los canales para las drogas. Es una técnica muy en boga, prometedora, que no solo se hace con los láseres de alta potencia, sino con los de baja potencia, y aumenta la absorción de moléculas tópicas, consiguiendo un efecto sinérgico con el láser. Todas estas tecnologías lo que quieren es mejorarle la calidad de vida a la paciente en cualquier etapa, porque tenemos derecho a pasar esos 35 años de la vejez y estar tan activos como una persona de 25, de 30 años. Vivir con calidad, tener una buena relación de pareja. Además, todas las mujeres tenemos derecho a ser funcionales y bellas integralmente a lo largo de la vida. Por su atención, muchas gracias.
Vale, excelente. Muchísimas gracias. Por favor, Yeruguay, para dejar de compartir la pantalla. Ya está listo. Ok. Bueno, buenas tardes. A estas 23 participantes y después de escuchar una excelente conferencia de la doctora Renaud, de verdad que, doctora, luego de escuchar su conferencia se abre un universo de posibilidades para solucionar tantas patologías ginecológicas y ofrecerle tantos beneficios a nuestras pacientes. De verdad que yo espero que muchos de estos participantes que nos están acompañando se les abra un poquito el apetito y quieran seguir aprendiendo de este tema y tratar de llevar esta tecnología a su consulta diaria para ofrecérsela a todos sus pacientes. De verdad que sería un éxito de esta jornada de hoy. ¿Okay? De verdad que la felicito y excelente conferencia como siempre. Bueno, para seguir con estas dos conferencias que tenemos planificadas para hoy, me toca a mí también presentar al doctor José Alejandro León. Él es médico egresado de la UDO en Anzoátegui, es ginecólogo obstetra de la Maternidad Santa Ana, es especialista en cirugía de mínima invasión ginecológica, adjunto al Servicio de Ginecología del Hospital Domingo Luciani de Caracas del Seguro Social. Además es coordinador de la sección de endoscopia de la Sociedad Obstetricia y Ginecología y es miembro titular de la Sociedad Obstetricia y Ginecología, de FLACSOL, de la AGL y de CIAEGI. Para mí de verdad que es un honor presentar a León, aparte de ser mi maestro, es también amigo personal y estoy seguro de que esta conferencia a muchos de los que nos están siguiendo les va también a gustar mucho. Y es en cuanto al uso del láser en histeroscopia, específicamente en un término que estamos adoptando hoy en día, que es la cirugía intrauterina. Muchas de las cirugías que antiguamente se hacían en quirófano, cirugías abiertas, cirugías que a veces traían muchas complicaciones, hoy en día, gracias a esta tecnología láser a nivel histeroscópico, se pueden traer al consultorio y ofrecer grandes beneficios a todas estas pacientes. Bueno, sin más que agregar, le cedo la pantalla al doctor León y bueno, todas las preguntas que tengan, por favor, formularlas a través del chat y al final, con todo el gusto, serán respondidas por nuestro expositor. ¿Me avisas cuándo puedo compartir? Listo. Listo. Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes esta actividad académica. Agradecer al comité organizador de la sección de Falcón. Saludo al doctor Curiel y a la nueva junta directiva de esa sección, deseándole el mejor éxito en este próximo periodo. A Laboratorios Leti por esta iniciativa, por el apoyo académico, sobre todo en estos tiempos de crisis, que realmente necesitamos una ayuda, una mano amiga, una mano que nos acompañe para llevar todo este proceso que estamos viviendo y que, bueno, se vislumbra que vamos a estar un tiempo largo así. Bueno, para mí un compromiso, sobre todo la presentación de Jacob, parte de esa presentación, gran aprecio con Jacob, ha sido un excelente alumno, y sobre todo por la excelente presentación de la doctora Acaida, que también fue mi profesora en el diplomado de fotónica. Para comenzar, bueno, el láser, como muy bien lo explicó, y voy a adelantar muchas cosas con la gran explicación magistral que dio la doctora Acaida, el láser realmente llegó para quedarse, para hacer muchas cosas, y sin embargo, nosotros los ginecólogos y los obstetras, como siempre, y yo siempre digo que nosotros somos la especialidad que siempre tardamos en adoptar tecnología cuando otras especialidades ya nos llevan bastante distancia en muchas de las cosas que van apareciendo. No sé si es que somos reacios a los cambios. Y es por eso que el uso del láser en histeroscopia se ha hecho presente ya unos años atrás y todavía en el país somos muy pocos, realmente muy pocos. Vi que está conectado el doctor Juan Carlos Pons,
tenemos un proyecto bien interesante con respecto a la láser y histeroscopia. Bueno, esperemos que se concrete. Entonces, ¿por qué utilizar el láser en histeroscopia? Como comentó la doctora acá y decía, a veces cuando hablamos de láser pensamos que estamos en la guerra de la galaxia, el maestro Yoda con su espada láser, todo el consejo Jedi armados para, bueno, defender su terreno. Pero realmente sí, hay que tener un entrenamiento en el láser y es por eso que, bueno, he estado en formación continua, los invito que tengan la formación académica adecuada, porque no solamente es tener el equipo, utilizarlo, pero es que las complicaciones y el mal uso de muchas de las herramientas tecnológicas que tenemos en medicina realmente no son los culpables del mal uso. O sea, el mal uso es como el refrán venezolano, no es culpa de la flecha, sino del indio que la dispara. Y el mejor ejemplo que tenemos son las mallas en Prolaxo, que realmente, bueno, ya sabemos cuál fue el destino y las indicaciones que tenemos hoy en día con respecto a las mallas en Prolaxo, que, bueno, se colocaron a diestra y siniestra en este país y a nivel mundial. Por eso las múltiples complicaciones que hubo con respecto a esta tecnología que se implementó hace unos cuantos años atrás. Entonces, le invito a tener formación académica adecuada, formal, con buenos maestros, con buenos profesores. Y bueno, ya tuvimos a la doctora Acaida con su excelente clase magistral y una de las mejores docentes que tenemos en láser hoy en día en el país. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy o la tarde de hoy? Bueno, simplemente cómo influye la tecnología en medicina, por qué usar el láser en histeroscopia, tener el análisis FODA del láser en histeroscopia y cuáles patologías utilizar el láser y, por supuesto, la conclusión de esta breve charla. Como les dije anteriormente, los médicos, la medicina y prácticamente ya todo que hacer de la vida diaria está influenciado sobre la tecnología. Nosotros simplemente somos un instrumento, somos personas que estamos detrás de otras personas que están día a día cómo mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos y de todos los seres vivos en el mundo como tal. Imagínense qué haríamos nosotros si no tuviésemos un equipo de eco en el consultorio. Años atrás eso era impensable. De hecho, yo tengo mucha referencia de maestro cuando se introdujo el traductor transvaginal, que el rechazo fue enorme. Bueno, imagínémonos hoy si nosotros en un consultorio no tengamos un traductor transvaginal para hacer ecografía. Igualmente un resonador, la tomografía. Hoy en día el mejor ejemplo es el COVID. Dígame si estos científicos que han creado vacunas en menos de un año, con todos los vehemores o con todas las críticas, con todas las opiniones hoy en día que sabemos, pero es que batieron récord crear una vacuna y sobre todo dos vacunas nuevas a raíz de ARN. Eso era impensable, pero es por eso, la tecnología avanza. Los medios de cómo lograr y de enterarnos y de tener conocimiento científico hoy en día es avasallante. Y es por eso que nosotros tenemos que adaptarnos. Vean los consultorios, las mesas ginecológicas cada día se mejoran. Y por supuesto, como estamos conectados hoy en día, esto era impensable. Solamente lo veíamos y lo siguen viendo en YouTube, la comiquita de los supersónicos. ¿Cómo conectarnos hoy en día en clase? Vía virtual. Eso era impensable. ¿Qué tenemos en ginecología? La histeroscopia no es nada nuevo. De hecho, tiene más de 160 años. En 1890 alrededor se hizo la primera histeroscopia en el mundo y fue para categorizar un pólipo con nitrato. Imagínense, han pasado una gran cantidad de años y hoy, solo en día, ni siquiera el 10% de ginecólogos en este país y en el mundo hacen histeroscopia. Para mí un gran error, porque hoy en día el histeroscopio debe estar en cada consultorio de todo ginecólogo obstetra al lado de esta herramienta que es la ecografía. Así como tenemos dos brazos, dos manos, bueno, estas dos herramientas deberían de estar en el consultorio de todo. Han salido revistas, como comentó la doctora Acaida, el gran uso que tiene el láser en ginecología hoy en día, pero nadie se imaginaba que el láser podíamos utilizarlo también en histeroscopio. Bueno, se crearon fibras, se adaptaron al histeroscopio como tal, y no solamente en histeroscopio, en laparoscopia ya se viene usando en un tiempo bastante importante. Como siempre lo digo, tardamos en adaptarnos con la tecnología, y una de las herramientas hoy de tecnología médica la tenemos todos ahora en el bolsillo.
nadie pensaba que un teléfono iba a ser nuestra herramienta de estudio, nuestra herramienta de trabajo, nuestra herramienta hasta de tratamiento, de tomar conducta, de revisar alguna duda. El teléfono se ha convertido también en nuestra mano hoy en día para nuestra actividad. Por supuesto, hay una gran cantidad de equipos, de aparatos. No todos los láser son iguales, como lo comentó muy bien la doctora Jacaida, los tipos de láser. Los más conocidos son el de CO2, que es el que más se utiliza en ginecología, pero también tenemos el láser diodo, que se utiliza con mucha frecuencia. El NET ya también se utiliza con cierta frecuencia, pero estos dos son los que se han utilizado más en histeroscopia. Hoy en día se utiliza más el láser diodo por ser un poco más económico la tecnología y su insumo con respecto al NETJA. Para utilizar el láser en ginecología, sobre todo en histeroscopia, también tiene ciertas condiciones. Tenemos que manejar las potencias, las longitudes de onda, las fibras. Estos tres tipos de fibras es la que se recomienda hoy en día, que son la cónica angulada. Y toda esta fibra tiene un calibre. Hoy en día se habla de que la más indicada para utilizar en histeroscopia es la de 1000 micras. Vean que con todas estas fibras de láser, sobre todo el de diodo, se introduce fácilmente en el canal de trabajo del histeroscopio, que es de 5 French. Y la pregunta es, ¿por qué usar el láser en histeroscopia si tenemos también otras tecnologías de energía o otras herramientas mecánicas? Todos los que conocen y ya hoy en día que el set de Betoki viene con una tijera y un grasper histeroscópico, y que con estas dos herramientas utilizamos o podemos resolver prácticamente una gran cantidad de patología en histeroscopia. Y entonces también tenemos la energía monopolar, la energía bipolar, tenemos receptoscopios, tenemos tecnologías mecánicas como son los morceladores. Entonces, ¿por qué utilizar el láser si todos pensamos que el láser es costoso? Realmente, cuando comparamos el uso del láser en ginecología y sobre todo en histeroscopia, el costo de efectividad es muy favorable al láser. Entonces, ¿esta pregunta qué se va? Bien, primero que nada, la tecnología siempre va a ayudar a evolucionar, a innovar y tener mejor calidad de vida a los seres humanos y todos los seres vivos en el planeta y tener mejor cuidado del planeta. La histeroscopia, como todos sabemos, es un procedimiento y es una herramienta indispensable que debemos tener todo en ginecólogo en el consultorio, como ustedes lo ven allí, haciendo una histeroscopia diagnóstica en consultorio sin anestesia. Es un procedimiento bien tolerado, es un procedimiento corto, que realmente nos brinda una gran posibilidad y nos dan gran alternativa resolutiva dentro del consultorio. Muchos se dirán, bueno, ¿será que vamos a trasladar el quirófano al consultorio? No. Es tratar o es resolver algunas patologías que no deberíamos resolver en el quirófano, sino en el consultorio, siempre y cuando tomando las medidas y cumpliendo las normas de seguridad para todas estas patologías. Podemos tratar la gran mayoría de la patología endocavitaria con el histeroscopio, como le dije anteriormente, no amerita anestesia, y es este momento ideal. Si estamos utilizando el procedimiento o utilizando la histeroscopia como tal, ¿por qué no utilizar el láser? Simplemente es introducir la fibra del láser, en este caso el láser diodo, y disfrutar de todas las bondades que nos da en la tecnología láser, como es cortar, que corta, coagula, vaporiza, tiene menor daño tisular adyacente, menor generación térmica, la fotoestimulación, la generación de colágeno, una cicatrización mucho más estética por la formación de colágeno nuevo, menos dolor, reincorporación inmediata o casi inmediata a sus actividades dependiendo de la cirugía que se haga o el procedimiento que se haga. Y le voy a mostrar esto. Simplemente todo eso lo podemos concluir o dar en este término, como otros términos que nombró la doctora Jacaida, y es la fototermólisis selectiva. El láser realmente es como ustedes lo ven, es una luz que va bien dirigida, es como un cohete o un misil teledirigido que va a dar justo en el blanco que nosotros queremos tratar. Y es por eso que la fototermólisis selectiva
ocasiona menos daño al tejido subyacente, no como otra energía, y es por eso que le muestro este cuadro comparativo de todas las energías que tenemos: la láser, el monopolar, el ultrasonido, como el bisturí armónico, la energía bipolar. Y vean, el tiempo que se utiliza para visualizar la lesión realmente es muy corto. La temperatura, que esto es sumamente importante, ¿no?, para no lesionar el tejido sano subyacente. Vean la temperatura que alcanza, la poca temperatura que alcanza el tejido subyacente, hasta 5 milímetros, en comparación con el resto de la otra tecnología de energía, sobre todo la monopolar, que es la que causa más daño al tejido subyacente, con una profundidad de lesión muy baja en comparada con el resto de la tecnología. La tecnología láser, sobre todo histeroscopia, la profundidad no llega ni siquiera a 2 milímetros. Y esto es sumamente importante porque nos da una seguridad importante durante todo el procedimiento. Y entonces, esta es una de las razones y el por qué nosotros debemos utilizar el láser histeroscopio. Hacer un análisis DAFO del láser histeroscopio simplemente me llevó a esto. Y voy a comenzar con las amenazas. Voy a comenzar con la parte no tan buena o bonita de lo que es el láser histeroscopio. Hay muchos detractores de oficio, realmente dicen para qué utilizar el láser si con graspe y tijera yo puedo resolver también muchas patologías. Sí, pero es que el graspe y la tijera no va a dar los beneficios que tiene el láser. Pero eso sí, bien cierto, todo histeroscopista que los invito a que hagan endoscopia ginecológica, así como también que se metan en el mundo de lo que es la fotónica, hay que tener entrenamiento. En medicina todo hay que tener entrenamiento para no ocasionar daño al paciente como tal. La gran amenaza es no tener la formación preparada y adecuada, tanto histeroscopia y enlace. Y realmente uno de los que yo veo con mayor preocupación, que es la resistencia a los cambios y la adaptación a las nuevas tecnologías. Es una gran debilidad que tiene el láser o las nuevas tecnologías, y mucha resistencia. Los costos, entre comillas, por supuesto, toda tecnología que comienza es costosa porque no comienza la masificación. Y cuando yo comparo, me pregunto, mire, es que la histeroscopia es cara, es que el láser es caro. Realmente los equipos de ecografía son bien costosos, ¿no? Pero sin embargo, todo lo primero, cuando nosotros vamos a consulta o queremos montar un consultorio o estamos en un consultorio ginecológico, te dice, debemos tener un equipo de ecografía. Es bien costoso el equipo de ecografía, y libre Dios si se le golpea un traductor y en estos momentos conseguirlo, ¿no? ¿Y cuánto le va a costar? La curva de aprendizaje es un poco larga. Primero hacer histeroscopia, luego manejar el láser. Pero bueno, todo es cuestión de tenerle cariño, de trazarse el propósito, tratarse la meta y lograrlo. Porque les digo algo, el láser y la histeroscopia llegaron, se van a quedar y van a seguir adelante hasta que aparezca otra tecnología que nos dé mejores resultados. Oportunidades, es un procedimiento bien tolerado junto a la histeroscopia, se utiliza en el mismo momento la histeroscopia, es por eso que no necesitamos otro histeroscopio especial para utilizar el láser en comparación con otro instrumento que se utiliza en histeroscopia, como son los moceladores, receptoscopio, mini receptoscopio, no amerita anestesia. Y como le dije anteriormente, las grandes fortalezas: corta, coagula, favoriza, vaporiza, menor daño tisular, menor generación térmica, menor daño subyacente a tejido sano, facilita el procedimiento quirúrgico. Aparte de eso, menos dolor, menos inflamación, regeneración de tejido nuevo. O sea, realmente es una herramienta valiosa para nosotros en histeroscopia. Y ahora bien, se estarán preguntando, ¿en qué patología endocavitario, en qué patología ginecológica podemos utilizar el láser junto a la histeroscopia? Muy sencillo, prácticamente casi todas las patologías endocavitaria podemos resolverla con histeroscopia y, por supuesto, asociándola al láser también. No hay ninguna contraindicación. De hecho, a diferencia del láser en ginecología, como lo es la parte estética, que ya se ha recorrido un tiempo bien importante y hay muchas publicaciones, y también con patologías, sobre todo del piso pélvico, las patologías autoinmunes y otras series de patologías, hay mucho trabajo ya reportado en histeroscopia. Hay muy pocos trabajos reportados a nivel mundial. Bueno, estoy esperando que el doctor Juan Carlos y yo hagamos ese proyecto que tenemos conversado y empecemos a publicar muchas cosas en láser histeroscopia. Entonces, ¿dónde podemos utilizar el láser
junto a la histeroscopia, en prácticamente todas las patologías. En las patologías de malformación mulleriana, esta es la clasificación europea, cada día la utilizo mucho más porque me parece más práctica en el sentido de que abarca más posibilidades de reporte en los tabiques, en los septos, en los miomas, que es donde se ha venido trabajando mucho más, sobre todo si hablamos de histeroscopia en los miomas 0, 1, 2, la clasificación de Questacker, que adopta el Park Cohen posteriormente para los miomas submucosos, en los pólipos, que realmente es maravilloso, y se ha utilizado últimamente en la corrección de ismoceles. Vamos a revisar brevemente alguna de estas patologías, y bueno, como todos los conocemos, los pólipos es una patología muy frecuente, su clasificación según la parte histológica, lo clasificamos como funcionales, hiperplásico, atrófico y maligno. Hay otra clasificación que se va enfocada en el número de pólipos presentes, producen síntomas o no, si son malignos o no. Y realmente del 25 al 30% de pacientes que tienen sangrado uterino anormal está asociado a pólipos, un 5 al 10% son asintomáticos, rara vez tienen patología maligna y va a menos del 3 al 5% la malignización. ¿El por qué utilizar el láser? De hecho, el pólipo es una de las patologías que más sencilla resolver por vía histeroscopia, sobre todo en el consultorio. Rara vez hoy en día el que hace histeroscopia lleva a quirófano a una paciente para hacer una polipectomía. Si se cuenta con recursos, es la herramienta ideal. Hoy en día hablamos ya de la especialidad o la subespecialidad de cirujano endouterino, porque realmente es especializarse en cirugía de la cavidad endometrial, del canal endocervical y de la propia vagina en algunos casos. Vamos a ver brevemente este video, por cuestiones de tiempo hice una edición rápida, y vean cómo la fibra del láser está siendo de fibra, una fibra de 800 micra, láser diodo, ahí coagulando al principio los vasos sanguíneos para tener menos sangrado. Vean el corte limpio que da el láser como tal. En este caso estoy disminuyendo el volumen del tamaño del pólipo para poderlo extraer. Muchas veces nosotros el tamaño es sumamente grande y el orificio cervical interno no nos permite extraer la lesión como tal. Y bueno, y en estos casos cuando lo permiten, este procedimiento sin anestesia en consultorio, bien tolerado, la paciente está viendo... muchas de las pacientes ven el procedimiento, otras se distraen con la música, otras se distraen con el celular, con el teléfono, otras simplemente conversan con el acompañante. Aquí ya disminuyendo el volumen, cortando la base del pólipo como tal, genera muy poco dolor. Vean que no hay daño al tejido subyacente, ya se está retirando la lesión y ahí termina este procedimiento. En este procedimiento no me tardé más, si no mal recuerdo, 12 minutos. Entonces, un procedimiento sencillo, seguro, que se puede utilizar en el quirófano como tal. ¿En qué nos basamos? ¿Cuáles son los reportes hoy en día? Al final le voy a dejar mis datos de contacto. Si quieren, la bibliografía se la hago llegar sin ningún problema. Uno de los últimos artículos que ha salido con respecto y compara tecnología láser, energía láser con energía bipolar es este. No encontré otro artículo que comparara las energías que ya se vienen utilizando de hace bastante tiempo con el láser. Este artículo salió hace 3 o 4 años aproximadamente. ¿Y qué dice? Que la polipectomía, cuando se utiliza bipolar y láser, es un procedimiento seguro y que el láser se puede utilizar con confianza y que las recidivas del pólipo realmente son muy bajas. Realmente el procedimiento hasta un 100% se logra sin ningún tipo de complicación. Y en este artículo que se ha publicado el año pasado, y vean, es una herramienta obsoleta, se hace una revisión y cuál es el pasado y el presente y cuál va a ser el futuro del láser y ginecología. El láser no es nada nuevo, la histeroscopia no es nada nuevo, así que de una buena vez por todas, verdad, los invito que adoptemos esta tecnología porque nos van a hacer, les va a servir, le vamos a dar mejor calidad de tratamiento a nuestra paciente en el consultorio. Todas estas publicaciones están accesibles, sobre todo esta que salió el año pasado del Histeroscopy Newsletter, y prácticamente es
dedicada a lo que es el pólipo y su manejo y diagnóstico como tal. Todos estos soportes que nos dicen de que el láser es completamente seguro en esta patología. Ahora bien, hablemos un poco de lo mioma. Es la patología donde más se ha trabajado con el láser. Y si hablamos de histeroscopia, simplemente vamos a tratar estos miomas 0, 1 y 2. Hace unos 20 años atrás, 30 años atrás, se decía que no podíamos tratar por histeroscopia o hacer una miomectomía de los miomas tipo 2, que son los miomas que tienen más del 50% componente intramural. Ya de hace unos 5, 7, 8 años para acá, eso cambió. Eso quiere decir de que una vez que nosotros manejamos la tecnología, manejamos el recurso, no siempre vamos a dar un paso más adelante y nos atrevemos a hacer otras cosas diferentes. Esto es la visualización histeroscópica de un mioma 0, 100% de todo su componente en cavidad, mioma tipo 1, más del 50% en cavidad, y el mioma tipo 2, menos del 50% en cavidad. El mioma tipo 3 no está aquí, pero es el que hace contacto directo con el endometrio. Algo muy importante que quiero conversar y es lo que ha cambiado mucho cómo hacer miomectomía por la vía que ustedes quieran, bien sea abierta, la laparotomía, laparoscópica, robótica y por supuesto por la vía histeroscópica. Y este componente que ustedes ven aquí y no es más que es la pseudocápsula. La pseudocápsula es el tejido que forma el mioma alrededor de él, es el que es el intermediario entre el mioma y el tejido miometrial, o sea, del músculo uterino como tal, y es allí donde nosotros debemos de incidir todas, es el plano donde debemos de incidir para hacer cualquier tipo de miomectomía por la vía que nosotros querramos. Y es lo que nosotros, se ha descrito de hace muchos años atrás, no es nada nuevo, pero está hoy en boga hoy en día, que es la enucleación. La enucleación se propuso hace muchos años atrás, pero a nivel histeroscópico, y esto, ¿por qué surge, no? Porque empezaron a todos los histeroscopistas, bueno, sí, el mioma cero es fácil de hacer la miomectomía, lo tenemos por completo en la cavidad uterina. El mioma, el mioma tipo 1 tiene un componente importante en el miometrio y a veces se dificulta, dependiendo de su tamaño, hacer la extracción por completa en un solo paso. Igualmente el mioma 2 con mucha más dificultad. Y el doctor Lita en el 2003 propone enuclearlo. Propone incidir alrededor del mioma, lo vamos a ver en un video más adelante, para cortar la pseudocápsula y que las contracciones del músculo se libere esa tensión, lo que mantiene fijo el mioma. Una vez que se corta o se incide la pseudocápsula, el mioma queda libre y las propias contracciones del útero lo van a hacer que lo expulse. Pero el doctor Betocchi, Stefano Betocchi, el que dio el SEC de Betocchi, en el 2009 describe la técnica que es el opium y es también hacer la preparación previa de los miomas tipo 1, tipo 2 en consultorio con energía bipolar con la misma idea o la misma hipótesis del doctor Lita para posteriormente en quirófano hacer la resección. Y el doctor Alfonso Arias en el 2011 toma la idea del doctor Betocchi, pero lo hace con tijera, con instrumento mecánico. Y vamos a ver este caso, este es un caso reciente, lamentablemente por todo esto apagón y perdí mucha información de imágenes y de video, pero bueno, tengo dos videos bien importantes y vean esta ecografía, esta es una paciente referida, vean un mioma de importante tamaño, casi 3 centímetros, le hace una histerosonografía y vean que es un mioma tipo 1, tiene un componente importante en el miometrio. Vean toda la vascularización que tiene este mioma y por eso los sangrados profusos de la paciente. Y vamos a cauterizar o coagular los vasos sanguíneos para ir evitando cuando se vaya haciendo el corte el sangrado como tal y nos perturbe y nos dificulta el procedimiento histeroscópico. Con sangre en histeroscopia se complica el procedimiento. Vean ahí que ese vasito estaba sangrando y realmente se coagula muy fácil. Van a ver este detalle, le voy a paralizar la imagen. Vean cómo en este momento incido, este es el mioma, esta es la pseudocápsula y este es el tejido miometrial.
¿Vean? Es allí, en este plano, donde nosotros debemos de incidir para hacer la miomectomía correcta sin lesionar el tejido sano que está al lado del mioma. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los miomas no dañan las fibras musculares. A veces dicen, mire, es que el mioma se va comiendo, por decirlo de una manera muy coloquial, va dañando el miometrio, va dañando las fibras musculares. Realmente no es así. Entonces, seguimos en el corte con el láser. ¿Con qué finalidad? Vean, el mioma ocupa ya toda la cavidad uterina. Esto que estoy haciendo, vean aquí que no hay daño térmico subyacente cuando se incide el láser, porque vean que todo el mioma salió a la cavidad, prácticamente todo el mioma. Esta histeroscopia posterior a 3 semanas de haber realizado el procedimiento que ustedes acaban de ver, y vean, prácticamente ya en este segundo paso, el mioma se va a extraer por completo. Volvemos a incidir en el plano de la pseudocápsula del mioma, se hace el corte, un corte limpio, vean que hay poco sangrado o prácticamente un sangrado nulo, vean nuevamente la pseudocápsula allí y vean cómo ya se mueve el mioma. Ahí está la pseudocápsula, más clarito en este caso se ve, ya el mioma está flotando. Algo bien importante, este mioma considerado tamaño, un volumen de casi 3 centímetros, se deja en cavidad y vean, 2 días después la paciente me envía esta foto, como ustedes ven allí, vean, 30 de mayo, esto fue reciente, lo expulsa a los 2 días sin ninguna complicación. En este próximo video también, la histeroscopia no sirve para otra cosa, esto que ustedes ven ahí, un foco de endometriosis, esta paciente tiene hallazgo subjetivo de endometritis, 2 patologías diagnosticadas ya por histeroscopia y este mioma que ustedes ven allí, que es un mioma tipo 1. Seguimos con la técnica de incidir la pseudocápsula, ustedes lo ven allí. Esto con la finalidad de incidir la pseudocápsula, como le he dicho, para que el mioma pueda protruir. Vean cómo ya el mioma empieza a protruir, este es miometrio, todo el mioma ya prácticamente, esto es 3 semanas después, ya el mioma está prácticamente en la cavidad, se hace de tipo 1 a tipo 0, y vean, ni siquiera tuve que utilizar mucho el láser en este caso. Fui enucleándolo por completo, empujándolo con la punta del histeroscopio y vean, ya flotando. Igualmente, a los 3 días la paciente expulsa el tejido sin ningún tipo de complicación. Esta misma paciente tiene un antecedente de 2 cesáreas anteriores con un mismo CL bien importante y aproveché en el mismo momento de hacer la plastia del ismocele como tal. Vean esa burbuja que está allí. Se mantiene contenida por el labio anterior de la fibrosis del ismocele. Se hace la misma técnica de ismocele cuando se utiliza el resectoscopio. Simplemente se va recortando todo el arco anterior, en este caso el inferior, para tratar de corregir ese defecto y de que no haya cúmulo tanto de sangre, de moco, de proceso inflamatorio, que es la causa de toda la sintomatología. Este es el resultado final. Estoy esperando para hacer el control porque el viernes hice esta cirugía de esta paciente. Vean lo útil que es utilizar el láser en miomas. De hecho, es donde más se ha utilizado la tecnología láser cuando se hace miomectomía por histeroscopia. Y está soportado también nuevamente el histeroscopio Neuler hace esta publicación dedicada a mioma en manejo, diagnóstico y tratamiento de los miomas. Y vean estos artículos recientes que están saliendo, la enucleación, como le dije, de los miomas submucosos. Este artículo bien importante, bueno, ya se lo nombré, de la tecnología láser y bipolar, aunque hace referencia a polipectomía, hace una pequeña reseña a los miomas. Este artículo donde habla de la facilidad y de que no tengamos ningún problema, y este también, en dejar el mioma dentro de la cavidad. Una vez que el láser tiene otra particularidad, es cuando ustedes vieron que yo perforé o hacía perforaciones continuas en uno de los miomas en el primer video. ¿Qué hace esto? Hace que
vaporiza el tejido, disminuye el volumen y cuando vayamos al próximo procedimiento, un mioma de 3 centímetros se va a convertir en un mioma de 2 o hasta menos tamaño y eso nos va a facilitar la mimectomía o la extracción del tejido. Todo esto soporta, nos dice, igual que los pólipos, como le hablé, de casi un 100% cuando se utiliza el láser enteroscopia, pueden ser extraídos. Aquí los miomas tipo 0, este tipo de mioma, el 98% del procedimiento termina con éxito. De un 85 a un 92% los miomas tipo 1 y los miomas tipo 2 son los que menos éxito están teniendo porque tienen que ver volumen. Aquí vemos en la cavidad un mioma probablemente que tiene un centímetro o centímetro y medio, 2 centímetros, que se asoma a la cavidad endometrial, pero adentro tiene otro tamaño. Y un error que a veces nosotros cometemos, a veces medimos el mioma, o estamos acostumbrados a medir el mioma, no es igual medir el mioma 20 por 20, 30 por 30 milímetros, pero es que no hace falta otra medida. Son 3 medidas que tenemos que hacer y eso nos da volumen. Un mioma de 3 centímetros tienen que multiplicarlo 3 veces y eso nos da un volumen enorme en comparación al volumen que tiene un mioma de 20, 20 por 20 o de 10, 10 por 10. Entonces, a medida que el tamaño es mayor, se nos dificulta un poco el procedimiento, pero cada vez estamos teniendo más éxito en este tipo de patología. Con respecto a la metroplastia, malformaciones uterina o útero dismórfico, como se viene reportando hoy en día, esta clasificación, como le dije, la europea, vean otra herramienta súper importante que tiene tiempo ya en el mercado, en ginecología, pero no lo utilizamos, que es la ecografía 3D, la volumetría en ginecología. Antes se hablaba mucho para los tumores de ovario, pero es que realmente la fuerza que ha cobrado es para las patologías uterinas y vaginales cuando se tratan de malformaciones uterinas. Vean cómo nos da una imagen precisa, muy con una sensibilidad y especificidad bien alta de la patología uterina, y vemos tabiques completos, tabiques incompletos, útero en Y, útero en T, útero en I, los úteros Didelfo, bicornes completos, bicornes incompletos. Nos da una gran patología en lo que es una gran imagen, una gran herramienta de ayuda cuando queremos diagnosticar o confirmar este tipo de patología ya comparable con la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética. Vean cómo en este tipo de patología el láser también es bien importante. Se viene dando los reportes, este es el doctor Sergio Gemoy, le voy a mostrar dos videos de él, es uno de los médico que ha trabajado mucho más en láser, uno de los pioneros en láser a nivel mundial, está en España, está en Israel, y vean, él usa otro tipo de fibra. Lamentablemente el acceso a los insumos nosotros hoy en día en el país son muy escasos. Este es un pólipo, como ustedes lo ven allí, haciendo la extracción. Aquí va a convertir un mioma tipo 0, tipo 1, que lo va a incidir en ácido causa, lo va a traer lo mismo pequeño, y de hecho en el mismo procedimiento hace la extracción. Voy a adelantar un poco, vean él con un grasper cómo incide en la ácido causa, le empieza a separarlo de forma sencilla, fácil, sin sangrado, que es lo que facilita la miomectomía y es la técnica ideal por la vía que nosotros querramos hacerla y es lo que debemos adoptar hoy en día. Igualmente, él sigue trabajando en el video. Vean el video de abajo haciendo una metroplastia con tijera y posteriormente él está haciendo la comparación. Voy a parar un poco este video. Vean este útero que tiene un septo y va a hacer la metroplastia con el láser. Vean que lo fácil que se hace sin anestesia, lo práctico, lo sencillo. No estorban las burbujas, no estorba el sangrado. Vean cómo se va liberando el tabique, el septo en este caso parcial, hasta que logra tener la corrección por completa. Siempre lo ideal es dejar llegar hasta 1 centímetro del ostium para no tratar de dañar los ostium, porque generalmente este tipo de pacientes tienen patología, tienen problemas de fertilidad. Vean que este es un útero en T, va a utilizar el láser igualmente. Vean que en esa histeroscopia, desde esa distancia, no se ven los ostios. Entonces tenemos que llevar, corregir
para tratar de llevar esa cavidad endometrial a lo más normal posible. Vean lo práctico que es el láser. El daño térmico es muy escaso y por eso la gran virtud que tiene el láser de enteroscopia. No ha salido trabajo reportado de la regeneración o de la incidencia o la prevalencia de formación de adherencia con el uso de esta tecnología. Segura prontamente habrá trabajo publicado, porque es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, la adherencia en la cavidad uterina. Vean también, con histeroscopio está corrigiendo, haciendo una ablación de una cervicita, una ectopia cervical. Bueno, pero eso se puede hacer con espéculo, como lo mostró la doctora Caida. Vean aquí también, el doctor va a hacer otra cirugía, una metroplastia en este caso con láser. Vean el tabique que está aquí, mucho más amplio, mucho que ocupa prácticamente un tabique completo. Y vean la facilidad con el corte que nos da la fibra del láser diodo en este caso, hasta llegar por completo. Voy a adelantar un poco por cuestión de tiempo. Y esto en consultorio, sin anestesia, la paciente completamente despierta, relajada, por supuesto. Hay que conversar con el paciente, hay que explicarle al paciente el procedimiento para disminuir un poco la ansiedad. Eso es sumamente importante. Siempre el paciente tiene que estar en completo conocimiento de lo que se le va a hacer, los pros y los contras de todas las técnicas que nosotros estemos utilizando en ella. Vean cómo se corrige la diferencia de la cavidad en el consultorio. Vean lo práctico, lo sencillo, que no vean prácticamente un tabique completo desde el orificio cervical interno hasta la cavidad. Él allí está colocando ácido hialurónico en gel para disminuir lo que es la adherencia endouterina. Igual, soporte bibliográfico. Hoy en día este trabajo está reportado ahorita en mayo del 2021. Son los resultados preliminares del estudio piloto para metroplastia con el uso de diodo láser. La tesis de doctorado del Dr. Jaimovic está disponible en internet, la pueden descargar. Todos los reportes dan de que la tecnología láser es bien segura en este tipo de patología. Ya están reportándose en los trabajos del éxito, porque cuando uno utiliza este tipo o corrige este tipo de patología, es para que la paciente quede embarazada, logre su fertilidad, y esto simplemente se está reportando bebé en casa, o sea, logra embarazarse, logra terminar el embarazo y tiene su bebé en casa, que es lo que al final nosotros queremos. Como les dije anteriormente, la bibliografía está disponible, puede contactarme y yo con mucho gusto se le haré llegar. En conclusión, el láser es una herramienta segura, igualmente que la histeroscopia, puede usarse en la mayoría de las patologías endocavitarias, como lo hemos visto anteriormente. Es una alternativa eficaz junto a la histeroscopia, y sobre todo la histeroscopia quirúrgica en consultorio. Y también puede ser llevado el láser al quirófano cuando tengamos que corregir una patología no susceptible en el consultorio. Y las altas tasas de éxito que tiene la histeroscopia junto al láser, de verdad que lo hace hoy en día una herramienta fundamental de nosotros los ginecólogos para cualquier patología y sobre todo para la patología endocavitaria. La ciencia y la tecnología revolucionan nuestra vida día a día en todos los aspectos, pero la memoria, la tradición y el mito enmarcan nuestra respuesta. El rechazo al cambio, el rechazo al salir de la zona de confort, el rechazo a romper paradigmas realmente a veces nos limitan en los avances, y mientras no lo hacemos, otros lo están haciendo más rápido con nosotros y simplemente decimos, cónchale, ¿por qué no lo hice antes si pude haberlo hecho? Yo lo invito a que se incluyan, se inmerca en este mundo, tanto de la histeroscopia, tanto de la endoscopia, tanto de la fotónica en ginecología, porque de verdad, una vez que tenga adentro, le van a agarrar un amor de verdad espectacular. Muchas gracias por toda su atención. ¿Alguna pregunta? Espero que discutamos bastante con respecto al tema de hoy. Bueno, ahí está mi dato de contacto. Gracias. Dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, doctor José León. Excelente conferencia, que a los que hacemos histeroscopia nos llena de bastante entusiasmo el poder
adaptarnos a esta tecnología láser y poder tener la disponibilidad de todas las unidades de Interocor. De verdad que quisiéramos todos tener un láser y poder realizar todo este tipo de cirugía. Y hay varias preguntas que han hecho por acá en el chat. La primera se lo va a hacer a la doctora Jacaida. Y le preguntan, doctora, en pacientes con antecedentes de quimio y radioterapia por cáncer de cuello uterino, ¿cuánto tiempo después se puede utilizar láser CO2 para mejorar la función vaginal? Buenas noches. Agradecida a la sociedad y a la seccional Falcón. Después de 2 años de haber recibido la quimio y la radio, no hay ningún riesgo para utilizar láser en cualquier patología. Ok. Otra pregunta que le hacen respecto a un tema similar. ¿Hasta qué etapa de climaterio es factible utilizar láser para disminuir la atrofia urogenital? Tengo pacientes de 95 años utilizando láser. Creo que está ya, o sea, no hay edad. Ajá. Ok. Otra pregunta que hacen, que hicieron al privado. ¿El láser es útil y eficaz para todo tipo de prolapso? ¿La resolución es temporal o definitiva? ¿Cuándo repetir la terapia fotónica? Ok, ya dijimos en la conferencia, ¿verdad?, que las cirugías siempre van a existir. Esta es una herramienta tanto para prevenir como si nos llega una paciente con un prolapso en estado avanzado, pero no más de grado 3, podemos restaurar ese trofismo de la mucosa y por lo menos devolverle la calidad de vida. ¿En qué paciente? De repente esa paciente de 60, 70 años que tiene comorbilidades asociadas, que le colocaron una malla y hizo rechazo, o que se operó y cayó en ese porcentaje del 30% que tuvo simplemente porque estamos en pandemia y no se quiere contaminar con el COVID. Entonces, por lo menos hay en una paciente en ausencia de prolapso son mínimo 3 sesiones de tensado vaginal. El tensado no es mágico, como lo dijo bien José y como lo recalqué yo. O sea, a partir de 3 sesiones vas a empezar a restaurar ese trofismo, devolviendo, ¿verdad?, que ese prolapso de 3 pase a 2 o de 2 pase a 1 o de 1 pase a imperceptible y devuelva su colagenicidad en el canal vaginal. Excelente, doctora. Doctor León, una pregunta que no han hecho por acá en el chat, pero estoy seguro que muchas personas, luego de escuchar su conferencia, seguro la tienen, y es el hecho de hacer la miomectomía y dejar el mioma dentro de la cavidad y no extraerlo en el mismo procedimiento histeroscópico. Yo sé que para muchos que están aquí ahorita conectados, a lo mejor se alarmaron cuando escucharon eso. Yo quisiera que usted diga su experiencia y lo que está publicado y las evidencias científicas en cuanto a este tipo de procedimientos. Sí, era impensable. A mí me enseñaron que, bueno, todavía se sigue enseñando que todo tejido debe extraerse por completo. ¿Cuál es la precaución o lo que deberíamos hacer? Cuando sabemos de que no vamos a extraer el tejido, lo lógico es tomar una biopsia previa o tomar tejido previo, porque una vez que se deja el mioma es muy difícil tomar la muestra por histeroscopia porque va a estar flotando, va a estar móvil. Se toma una muestra previa y eso es lo que se envía a histología. También tienen que tener en cuenta, sobre todo, que estamos hablando de mioma, donde más se ha utilizado en estos casos dejar el tejido, es que los miomas, la malignización es muy rara y sobre todo en pacientes jóvenes. Y realmente la característica cuando uno ve ecográfica y por histeroscopia de malignización, no deberíamos de hacer este tipo de técnica. Realmente la malignización en mioma va a menos del 1%. Entonces es sumamente raro. La pregunta está también que yo se la he hecho a muchos profesores y es punto de discusión. Cuando vamos a una miomectomía abierta, tenemos la biopsia previa del mioma, ¿no? Simplemente vamos, extraemos el mioma y ya, ¿no? Por supuesto, hay que hacer evaluación previa. Ecográficamente nos va a sugerir si hay una patología. No, la epidemiología es bien importante en estos casos. Ahora, suena extraño, puede ser mioma, no hay inconveniente. Se pensará que produce dolor, que produce sangrado. No, realmente las pacientes que he hecho este procedimiento, algunas refieren dolor leve, tipo cólico como una menstruación. Muy pocas refieren sangrado, algunas han referido flujo, pero nada molestoso, nada que interfiera en que su hacer diario. Publicaciones, la última publicación salió ahorita, donde también está el doctor Sergio, con más de 1.800 pacientes, un trabajo multicéntrico, multipaís,
donde realmente la tasa de éxito es muy buena con muy complicaciones muy bajas, y es la que le estoy diciendo, nombrando ahorita. Ok, se hace con miomas. ¿Se ha pensado o se ha planteado o alguien ha hecho o alguna publicación con pólipos de gran tamaño? Sí, como le dije, cuando, de hecho en histeroscopia sin utilizar el láser, la polipectomía, la tasa de éxito va al 95-98%. En cualquier, con cualquiera de la tecnología, bien sea tijera, grasper, monopolar, bipolar, mini receptor, y ahora, y por supuesto los morceladores. Y con la tecnología láser, simplemente lo que nos va a ayudar y lo que nos va a dar la ventaja de todos los beneficios que tiene el láser. El éxito llega prácticamente al 100% con el láser, igual que con otras tecnologías. Ahí lo que marca la diferencia es todo el beneficio que da el láser para hacer la polipectomía. Doctora Jacaya, por acá le hacen otra pregunta. Dice, paciente con antecedentes de biopolímeros en glúteos, ¿se le puede realizar tratamiento con láser a nivel vaginal? ¿Hay alguna contraindicación en este caso? No hay contraindicación. Incluso así hubiesen migrado a vulvas, el láser se utiliza como instrumento para la exéresis de los mismos, para hacer una labioplastia de labios mayores, y puede hacer tranquilamente un tensado vaginal sin ningún problema. Doctor León, una pregunta que me hacen por acá en privado, una persona que está iniciándose en el mundo de la histeroscopia. Me pregunta que si tiene que adaptarse o adoptar una tecnología entre láser, mini receptor o morcelador histeroscópico, ¿por cuál de los tres debe enrumbarse? Claro. Si tuviese el dinero, todos. No, no lo tiene. Una Porque sola. El morcelador no han todavía ideado el equipo que contenga toda la tecnología. ¿Y el por qué? El morcelador no lo hace todo. El receptor no lo hace todo. El mini receptor no lo hace todo. Sí, el mini receptor de verdad que es una herramienta buenísima. El defecto que tiene el láser es que tenemos que rebanar el tejido a la lesión adentro para extraerlo, porque simplemente estamos utilizando un histeroscopio de 5 French y no, las lesiones generalmente son más grandes que el canal endocervical. Pero realmente, primero que nada, iniciarse con tijera y grasper, que es donde debe ir el aprendizaje. Una vez que domine esa técnica, ir a otra tecnología. Si tiene el dinero, deberá ir a receptor, mini receptor, que verá que es una herramienta importante, y adoptar otra tecnología, porque el láser solamente no le va a servir para el histeroscopio, es que le va a servir para todo lo que ha hecho la profesora Jacaida en este caso. O sea, no solamente te va a servir para la histeroscopia, te va a servir para las otras patologías ginecológicas fabulosas que las vas a resolver en consultorio, ¿no? En la gran mayoría de las veces. O sea, es doble propósito. Si es para la histeroscopia, te sirve para las otras patologías. Claro, claro. Bueno, por acá no hay más preguntas por ahora. No sé si alguien más quiere formular alguna pregunta. Yo de verdad que en nombre de la seccional Falcón estoy eternamente agradecido con ustedes. Fue una jornada de mucho éxito. Más de 160 participantes en algún momento para hacer un webinar para una seccional, de verdad que es un récord. Yo sé que se le va a abrir el apetito a muchas personas de adentrarse en este mundo del láser, me incluyo, que estamos pendientes también, León, pues cuando vaya para Caracas. Bienvenido. Bueno, no, muchas gracias al doctor Pastor Galicia, a Laboratorios Leti por prestarnos su apoyo en cuanto a la tecnología. Y bueno, ya será para una próxima ocasión donde podamos tener algún otro encuentro científico. Bueno, mira, en nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorio Leti, no quería despedirme sin antes
pedirle por favor a todos estos grandes amigos, empezando primero por las damas, por supuesto, a mi gran amiga y colega, hermana del alma, a Jacaida Renaud, que dé unas palabras finales, pues, para dar, ir finalizando la actividad. Jacaida. No, bueno, agradecida en primer lugar a la Sociedad Obstetricia y Ginecología, al capítulo Falcón, a su presidente electo, el doctor Alirio Castellano, a ustedes, colegas, el laboratorio Leti, y a todos los colegas por haber participado de verdad en este maravilloso webinar que fue súper de actualidad, y agradeciendo una segunda invitación. Y feliz noche. Cuenta con eso. Si tengo por allí al amigo Alirio Castellano, por favor, turno al bate, Alirio, por favor, para tus palabras finales. Bueno, muy satisfecho, muy contento con la actividad. De verdad que felicito a Jacaida, mi gran amiga, felicito al doctor León, no tengo el gusto de conocerle personalmente, pero ya por la demostración que nos dio hoy, pues, ya sabemos de la calidad de qué especialista estamos hablando. De igual manera, pues, agradecer al doctor Curiel por su sensible y emotivas palabras para el merecido al doctor López Navarro. Agradecido con Jacobo por la excelente coordinación y moderación de la actividad. Y, bueno, muy contento, muy satisfecho. Pienso que esta nueva junta directiva está arrancando con un muy buen pie, y gracias al esfuerzo de todos. Y bueno, Pastor, pues, agradecerte a ti en lo personal por la ayuda que nos has brindado, el agradecimiento a Leti, porque de verdad que sin ustedes esto no fuese posible. Y me uno a las palabras de agradecimiento del doctor León cuando decía que definitivamente en esta situación necesitamos una mano, y Leti, pues, constituye esa mano que necesitamos. De verdad que muy agradecido. Un placer. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Vale. Bueno, en aras del tiempo, entonces, voy a permitirme, bueno, dar por finalizada la actividad, agradeciéndoles a todos los presentes, las casi 160 personas que mencionó Jacobo, que estuvieron, bueno, súper emocionadas por lo que leímos en el chat, también por las excelentes conferencias tanto de José Alejandro como de Jacaida. Y bueno, recordarles que esta actividad está siendo grabada y será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti, para que, bueno, tengan a bien, pues, seguirnos y activar las notificaciones para que reciban, pues, la información no solamente de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que les tiene para ustedes el gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti. Así pues, en nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti y de sus empresas hermanas, genéricos venezolanos en Ben y laboratorios de tecnología Biocontrol, muchísimas gracias por su asistencia y será hasta una próxima oportunidad. Agradecido de corazón a todos y felicitaciones a la seccional Falcón por su séptimo aniversario. Chao, felicidades a todos, muchísimas gracias, hasta la próxima. Okay. Nos vemos. Chao. Excelente. Muchas gracias, Pastor. La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud.